Canal 10 Televisión se traslada hasta el Arona Grand Hotel and Spa. Hoy vivimos una jornada importante dedicada al turismo. Esta jornada se titula La gestión en Canarias, competencias, criterios e impactos en la economía del archipiélago en relación a la oferta turística. Dos ponentes estarán por aquí en esta ocasión. Vamos a escuchar qué es lo que nos ha contado don José Ortega Ortega, que es abogado especialista en costas. Que me permite, entre otras cosas, el gran placer de volver a estar de nuevo en Tenerife, isla que he pisado muchísimas veces, sobre todo para atender a mis clientes y amigos, o amigos y clientes y viceversa, de barrio bajo la cuesta, en Candelaria, que tienen problemas de recuperación posesoria muy, muy serios y muy graves, y estoy con ellos desde el 2006. Voy a basar esta intervención en tres afirmaciones fundamentales que serán la columna vertebral de la conferencia. En primer lugar, después de 31 años y 2 meses aproximadamente, la ley de costas se ha revelado como una herramienta total y absolutamente inútil para los fines para los que fue creada, que es para despejar y limpiar el dominio público. Y en cambio, también ha confirmado, dale play. También ha confirmado que es un arma mortal y eficacísima para causar dolor, para hacer que broten las lágrimas de esas caritas, los niños incluidos, para causar abusos y sufrimiento. Y esto lo voy a explicar enseguida. Esto se debe, esto de que la ley de costas no funcione como una herramienta para despejar el dominio público, se debe al mecanismo que contiene de indemnizaciones por la expropiación que implica un deslinde cuando nos meten nuestros bienes en el dominio público, que está en la disposición transitoria primera, como ustedes saben. También sabrán que cuando la ley se promulgó hubo una lluvia de recursos de inconstitucionalidad y un grupo de ellos pretendía que era contraria al artículo 33.3 de la Constitución, que es el que recoge la propiedad privada y garantiza la indemnización en caso de expropiación. Y supongo que también conocerán la ya más que clásica y más que nombrada sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que dice que no es una expropiación sin indemnización, sino que es una expropiación que tiene una indemnización no en dinero, sino en especie, que está representada por esa concesión. Esto, en realidad, es la expresión triste de un quiero y no puedo del Estado, porque el papel es muy socorrido. El papel es muy socorrido. Y poner en un folio o en un procesador de textos que el deslinde tiene efectos civiles sin la previa intervención de un juez, está chupado. Esto se hace en un momento. Y con el inmenso poder aplastante del Estado, mandar eso al boletín oficial del Estado, eso no es más que darle a SEND. Y lo manda y ya está. Cosa distinta es luego cómo le hace frente a las consecuencias que tiene eso y cómo concilias eso con el artículo 33.3 de la Constitución. Y la cosa es que esto, que debería haber ido por la ley de expropiación forzosa, puesto que el Tribunal Constitucional reconoce que hay una expropiación, pues no ha podido ir por esa vía por una razón muy simple. Es que si nos expropian un campo de naranjos para hacer una rotonda, pues eso se coge, se valora, se indemniza y se expropia, se indemniza y tal. Pero no hay dinero bastante en España para indemnizar en dinero la expropiación masiva de toda la primera línea de playa. Y puesto el Tribunal Constitucional, que yo muchas veces he dicho que ni es tribunal ni es constitucional, de luego no es un tribunal, ¿eh? Si alguien cree que eso es forma parte de la estructura judicial de España, es lo que se llama una jurisdicción administrativa. El Tribunal Constitucional, que está integrado por unos vocales que son nombrados por los partidos políticos, pues ya estamos acostumbrados a que ponga sentencias en donde están en el límite del sentido común, incluso a veces en el límite de la decencia. En este caso, ni el valor de la concesión es igual, indemnizatoria,
es igual al valor de la propiedad que se pierde. Pero bueno, en todo caso, esta es la solución que le dieron al tema de las expropiaciones y nos encontramos con un tema muy simple. Si en 1988 había una playa que tenía, como una en la que estoy pensando, que la tengo en la cabeza ahora, no voy a decir el nombre, 19 torres de apartamentos en la arena, a esta fecha en la que estamos, 31 años y pico después, sigue habiendo todas esas torres en la arena exactamente igual. O sea, el paisaje no ha cambiado. Por lo tanto, la ley yo creo que ya se puede decir que ha sido un fracaso. En segundo lugar, la siguiente afirmación es que la ley de costas contiene una regulación expresa de hostilidad a la actividad a la que ustedes se dedican, al turismo. Y esto está en la ley y está claro, está muy claro la ley, está muy explícito. Lo que pasa es que es posible que esto ustedes no lo hayan visto a la primera ni a la segunda. Esto pasa mucho en el mundo del derecho. Lo tenemos tan delante de los ojos que no lo vemos. Ya se conoce en toda la historia de aquello del Parlamento Europeo, de cuando la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas nos dieron la razón en el Pleno del Parlamento Europeo con el informe Auken, a requerimiento nuestro y con el informe extenso que yo había hecho, presenté el 1 de febrero de 2008 en la Comisión de Peticiones, y saben que se pidió una reforma de la Ley de Costas. Y yo me apresuré a redactar una propuesta de reforma que la presenté en una rueda de prensa en el Hotel Vinci Soho de Madrid, creo que era el 19 de mayo de ese mismo 2009. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones, me llamó el director general, que era Pablo Saavedra, que es un licenciado en Derecho, y me recibió junto con Raquel Ors, que entonces era su directora general, licenciada en Derecho también. Y me llamó para ver si había forma de contrastar la reforma que ellos estaban escribiendo con la que había escrito yo y de conciliarlas. Y lo primero que me dirigió fue una pregunta y me dijo, señor Ortega, ¿usted cómo ve esto? ¿Usted cómo ve esto? Y le dije, pues lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Usted cree que un país como España, que no tiene, por supuesto, industria hace mucho tiempo, que vive del turismo? El otro día escuché en el informativo que había 15 millones de personas empleadas en el turismo de España. ¿Se puede permitir el lujo de tener prohibidos los usos residenciales en primera línea de playa? ¿España se puede permitir esto con su ley de costas? Y me miró como si hubiera visto a un alien. Y dice, pero eso no es así, así como muy rotundo. Y dije, bueno, pues cójase usted el artículo 25 de la ley de costas. Entonces coge y le pide a Raquel el libro. Raquel le da el libro y se lee el artículo 25. Y me mira, ¿y sabe lo que me dijo el director general de costas? Anda, pues es verdad. Porque el artículo 25 recoge las limitaciones de la servidumbre de protección. En la primera, es el párrafo A, se dice que están prohibidos los usos residenciales. La servidumbre de protección es la primera línea de playa. No nos confundamos, la primera línea de playa no es el dominio público. El dominio público es la arena, donde se pone la toalla y la sombrilla. Vemos esas urbanizaciones, vemos esos hoteles, incluyendo el hotel donde estamos ahora, vemos esos poblados marítimos, y efectivamente hay una primera línea de playa o de puerto, lo que se quiera, y están todas ocupadas por viviendas, son viviendas, y el uso residencial está prohibido. Y esto no me digan ustedes que no es una contradicción y que no es una puñalada trapera integrista y extrema al tema turístico. Y entonces se pueden preguntar, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo es que la gente está allí viviendo? ¿Cómo es que este hotel está funcionando? Y el resto de los hoteles en Canarias, en la península, en Baleares y en todas partes. Pues esto no es que sea estrictamente un derecho, es un derecho subjetivo, claro. Es más bien una tolerancia.
es una tolerancia que está expresada en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, que más o menos lo que dice, para lo que aquí nos interesa, que si había usos residenciales previamente a la ley, van a seguir y no se van a meter con ellos. Pero también dice que en caso de demolición total o parcial, ya no sé, bueno, dice que los nuevos edificios se tendrán que acomodar a las prescripciones de la ley. Y esto, la mayoría de las personas que lo leen lo entienden mal y creen que significa que ya no se pueden volver a construir. Sí, 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 se pueden volver a construir. Pero la demolición ha significado una ruptura de la continuidad del uso residencial y es como un cable de cobre que se corta. Y entonces, se pueden volver a hacer los edificios, pero ya no se pueden volver a dedicar a uso residencial. Y sin embargo, no hace falta un derribo para que se produzca ese efecto del cobre, del cable de cobre que se parte. En La Manga había una familia que tenía apartamentos turísticos alquilados, en plan turístico. Hubo un momento en el que este negocio empezó a flojear y decidieron cambiar y dedicarlos a oficinas. Entonces los alquilaron como oficinas. Cuando volvió otra vez a ser rentable al cabo de unos años, quisieron volver otra vez a dedicarlos al uso de alquiler turístico y ya no les dejaron. ¿Por qué? Lo saben, ¿no? Porque se había partido el cable de cobre, se había roto la continuidad. Esto se lo digo para que sean conscientes de dos cosas. Esto que tenemos delante y no lo vemos es que efectivamente es cierto que en la primera línea de playa todo lo que vemos a nuestro alrededor, de las personas viviendo en sus chalés, en los hoteles, en todo, es una mera tolerancia provisional y transitoria. Y lo del cambio de uso se lo advierto porque es muy fácil desconocer este matiz y a lo mejor alguno de ustedes, si se dedican a esta materia, tiene algún inmueble dedicado a la cuestión de alquiler turístico y en algún momento piensan que les puede interesar por cuestiones empresariales un cambio de uso, se lo deberían de pensar porque puede tener consecuencias graves. En tercer lugar, estamos acostumbrados a poner el foco cuando buscamos los responsables de tanto sufrimiento como se ha producido con la ejecución y la gestión de la Ley de Costas, naturalmente los funcionarios públicos encargados de su aplicación. Pero yo les quiero invitar, tal y como está la cosa y teniendo en cuenta mi larguísima y profundísima experiencia profesional en este tema, les quiero invitar a una reflexión que les voy a obligar a que reflexionen ustedes conmigo a lo largo de la exposición, por si no procedería más bien poner también el foco en los jueces y magistrados, porque ya desde el principio les puedo decir que si en España tuviéramos una justicia profesional, imparcial e independiente, posiblemente ni estaríamos aquí. O sea, ya va siendo hora de que esto, que también es otra noción de estas que tenemos delante y no la vemos, ya va siendo hora de que, resultando tan escandaloso el resultado final de las reclamaciones contenciosas administrativas contra Costas, de que empiece a haber en el debate público una duda y una sombra sobre el papel que están jugando aquí los jueces. Yo creo que hay una doble disfunción de la Ley de Costas en relación con Canarias. En primer lugar, hay una disfunción o un desajuste que se manifiesta en la propia exposición de motivos de la ley, que supongo que la conocerán muy bien. Esa exposición de motivos se lamenta amargamente de que hay un problema de excesiva presión urbanística sobre el litoral y al final la ley quedó y fe de que hacía falta esta ley, porque yo estaba en la administración aplicando la ley anterior y soy consciente de sus insuficiencias. Bueno, pues dicen que hay una excesiva presión urbanística sobre el litoral y sacan esta ley para todo el territorio de España, incluyendo Canarias. Pero eso de la presión urbanística es un fenómeno
típico del Mediterráneo, no ya de la península, sino del Mediterráneo. Todo lo sabe todo el mundo. Entonces, pretender aquí ahora aplicar de forma mecánica, plana y automática y sin matices eso, una herramienta que regal, que responde casi, es una solución casi angustiosa en una situación casi de guerra, en la lucha contra el abuso del ladrillo, a un lugar como Canarias, donde las cosas no han funcionado así, y menos aún en el 88 cuando se hizo la ley, pues yo creo que eso trae consecuencias que son las consecuencias que vamos a ver y que les voy a contar por los temas que he estado llevando en Canarias, pero hay pues un desajuste obvio. En segundo lugar, hay otro nivel de desajuste que a mí personalmente tengo que decir que me irrita, que es el siguiente. Desde que tuve el honor de conseguir lo que pasó por ser la primera sentencia de la Audiencia Nacional anulando un deslinde de la ley Costa del 88, fue una sentencia de 24 de abril del 98 en un asunto de Oliva, en Valencia. Esto digo los funcionarios, siempre acompañan un estudio geomorfológico a todo deslinde que ponen en marcha, porque, entre otras cosas, esa sentencia anuló el deslinde debido a que no se apoyaba en ninguna prueba científica, ni técnica, ni de ninguna clase, simplemente habían puesto la línea allí, porque lo digo yo. Y yo una vez me vi en la obligación de defender un deslinde en Cullera, en una zona que se llama el Brosquil, que venía acompañado de un estudio de hidrodinámica marina o estudio geomorfológico que se lo habían encargado al Laboratorio de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, que tenía 8 tomos. 8 tomos tenía, 8 tomos. Y yo cuando vi eso, yo dije, Dios mío, ¿cómo diablos voy a ser yo capaz de discutir las razones técnicas de estos señores tan sabios? 8 tomos. Bueno, pues les tengo que decir que de manera muy triste y muy desafortunada, eso no es así en Canarias. Por mi experiencia, ¿eh? Yo solamente hablo de lo que sé y de lo que puedo hablar con contundencia, de lo que no sé, pues no, pero por mi experiencia. He visto algún que otro deslinde aquí, en el que la zona marítimo terrestre, que es la mayoría de dominio público aquí, es zona marítimo terrestre porque hay pocas playas, se fija porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Ellos no cogen y escriben en la memoria porque lo digo yo. Ellos escriben en la memoria que se fija el alcance de los temporales por observación directa. Y así se quedan tan tranquilos. Y es porque lo digo yo. Y yo esto lo he visto en un deslinde bajo la cuesta en Candelaria, lo he visto en un deslinde en Punta Larga, en Candelaria, que por cierto tuve la suerte de anularlo mediante sentencia de 16 de julio del 2010, y en un deslinde en Vallehermoso, en La Gomera, esto lo he visto. Cierto que también conozco un estudio geomorfológico en el Golfo, en Lanzarote, que me tocó defenderlo, pero bueno, el contenido era penoso y en todo caso no es el tono general de lo que yo he visto aquí. Y luego les quiero decir que, según lo que yo he visto y los asuntos en los que he trabajado en Canarias, pues he percibido que la intención de Costas es llegar a un sitio de estos, de los poblados del litoral, típicos canarios, y buscar la destrucción total y la desolación. La destrucción y la desolación. Yo no soy tan tonto como para venir ahora a ustedes y darles una lección o simplemente informarles de su propia historia, de su propia cultura y de su propia geografía humana. Pero sí, les tengo que decir que yo también sé o tengo una idea de cómo ha pasado esto y también sé que hasta la primera mitad del siglo XX, pues Canarias era un territorio de conquista, era un territorio de aventura, y era una tierra incógnita en la que un hombre intrépido con su familia pues podía aventurarse y podía prosperar.
no parece ser Rockefeller, pero podría prosperar. En cierto sentido, esto es como en el oeste americano. La diferencia es que si en el oeste americano había oro, aquí de momento no ha salido el oro, pero hay pescado. Entonces estas familias pues, se iban a un rincón absolutamente extremo, absolutamente árido y absolutamente perdido en medio del litoral y fundaban establecimientos de pescadores. Y con esto lo que estaban haciendo era ese entorno que nada que tenía pedruscos, pues llevar allí la civilización, llevar allí la cultura, llevar allí las tradiciones humanas y si se quiere también, pues llevar allí la alegría de vivir. Y ellos lo que quieren es que no quede piedra sobre piedra. Voy a poner un ejemplo solo, procurando no extenderme en exceso, porque fue una aventura épica muy extensa lo que pasó en el puertito de Los Molinos. Es un ejemplo de un poblado marítimo en Fuerteventura, está en el puerto del Rosario, que ellos pues querían acabar con el poblado entero. A mí me llamó el 8 o el 9 de diciembre de 2007 una mujer mayor que se llama Carmen Guerra y que, como su nombre indica, quería luchar. Y me dijo que le iban a tirar su casa y que los abogados ya le decían que estaba todo resuelto, que estaba todo decidido, que no había forma de poner ningún recurso más y que habían llegado al final de la aventura y que no había manera. Pero que yo le tenía que parar el derribo. Yo le dije, pero señora, ¿cómo le voy a parar yo el derribo si me está diciendo usted que no hay que no? Y ya lo han dicho sus abogados, yo no dudo de que le diga la verdad. Bueno, pues para hacerlo corto, cuando le colgué el teléfono le dije que sí, que lo iba a intentar. Y no tenía ni idea de cómo conseguirlo. Pero digamos que hubo suerte y al final, donde ellos querían que todo el poblado estuviera en el suelo, pues el poblado está en pie y me parece que tal y como está la cosa va a seguir en pie por tiempo indefinido y la verdad es que sí tengo que ser fiel, auténticamente fiel a la historia, a lo que sucedió. No es que el poblado entero está en pie, está en pie todo el poblado menos una casa, porque ahí había un vecino que dijo que él no tenía por qué cambiar de abogado porque tenía un abogado muy bueno en Madrid y no veía la necesidad. Esa casa está en el suelo. Les pido, por favor, que no interpreten esto en un sentido torcido, porque yo no tengo la menor pretensión de sugerir que ese abogado de ese señor no fuera bueno, ni tampoco tengo la menor pretensión de aparecer yo como mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie, solamente que conozco mi trabajo, eso sí que se lo puedo decir. Entonces, lo que ellos querían era que en el puertito de Los Molinos, donde yo he visto turistas centroeuropeos haciendo fotos a las casas por su tipismo y sus peculiaridades arquitectónicas y paisajísticas, que es algo que tiene pues, un interés especial, ahí hay un nacimiento de agua y hay patos allí. Y hay un restaurante de playa que lo tiene, espero que lo siga teniendo, mi amigo Sotero, y los patos se presentan allí a pedir comida en el restaurante. Todo esto son peculiaridades locales que no se pueden transferir a ninguna otra parte del mundo ni establecimiento turístico. Entonces lo que querían ellos era acabar con todo, tirar al suelo todo y luego si acaso, habiendo machacado, habiendo destruido la arquitectura tradicional y espontánea de Canarias, pues hacer, si acaso, desde el Paseo de la Castellana de Madrid, en un ordenador con un AutoCAD, un diseño de unas instalaciones de chiringuito, pero cosas de estas, de las que le gustan a ellos, con acero inoxidable y tal, impuestos de Madrid, y en todo caso, la civilización que se había fundado allí, que se fuera a paseo y que el territorio quedase para las lagartijas. Esto es lo que ellos querían. Y como estamos hablando de un tema de hoteles y de establecimientos de temporada y tal, les quiero explicar cuál es mi experiencia con los hoteles, especialmente en la península, que es lo que he conocido más. Hay una frase que se escucha mucho por ahí y que es posible que a ustedes no les haga gracia, que dice
A la gente normal le hace la vida imposible, pero con los hoteles ni se meten. Esto supongo que lo habrán oído y supongo que no les gustará a los que tengan hoteles. Bueno, pues esto, ¿le vas a dar algo? Dale al sí, venga. Ya está. Esto no es exactamente así. Yo no digo que no sea así, digo que no es exactamente así, porque yo lo que he visto en la península, en los asuntos en los que he estado trabajando, son hoteles que efectivamente tienen privilegios inexplicables y también hoteles que tienen muchos problemas. Y este que tengo atrás es el Sidi Saler, que era uno de 5 estrellas, un hotel emblemático en Valencia, donde se ha alojado todo tipo de personajes famosos y famosetes y famosísimos, que se lo comió un Derlinde del 21 de diciembre de 2007, ordenado por el ilustre canario don José Fernández Pérez, cuando era director general de Costa con Cristina Narbona. Y se lo comió porque le pareció a él que eso que tengo a la espalda es un campo de dunas activo y que estaba interrumpiendo el hotel de transporte eólico. Entonces nosotros eso lo discutimos, porque ya le digo yo que eso no son dunas, ahí hay arena, pero no son dunas, pero sería muy largo venir a explicar el caso. La situación es que hicimos un contrainforme que acreditaba que dunas no había, ni transporte eólico tampoco había. Nos fuimos a la Audiencia Nacional y, como se pueden imaginar, nos mandaron a paseo con nuestro informe de vuelta. Les tengo que advertir, por si alguno está en la situación, que por favor tengan muchísimo cuidado con el transporte eólico. El transporte eólico en los últimos tiempos se ha transformado en algo más sagrado que la Santísima Trinidad. Si ustedes tienen la osadía de interrumpir el transporte eólico con algún edificio suyo, se pueden caer con todo el equipo y, desde luego, nunca mejor dicho. Ese es un tema, el Sidi Saler. ¿Le das a la siguiente? ¿Estamos viendo la foto aérea? ¿Qué se ve? No. No, Los Ángeles. ¿Eh? Los Ángeles. Abajo y a la derecha. Abajo y a la derecha. Dale, ahí, muy bien. Bueno, ese es un hotel, es que no quería decir el nombre, pero el PowerPoint, pues ha habido un error mío, creo, de logística, y no, lo estamos haciendo a mano, el PowerPoint. Es un hotel en una zona del Mediterráneo que tiene un problema que no lo debería tener. Si ven la línea roja, esa línea roja es el dominio público, y ven que hace un quiebro de 45 grados, que tampoco lo debería hacer porque el dominio público no es así, y es que va a buscar el terreno baldío ese que hay ahí a la derecha. Le come una parte de la pista de tenis, pero eso no es un problema. El problema es la proyección de 20 metros, que es la línea roja, hacia el interior, que es la servidumbre de protección, porque le coge un pequeño triangulito del edificio. Y a esta familia le han aplicado algo terrible, terrible, que es el principio de unidad de predio. Se trata de una presunción legal con arreglo a la cual, si hay un edificio que está afectado, aunque sea en un palmo o en un ladrillo, por la servidumbre de protección, con arreglo a esa presunción es como si estuviera afectado en su conjunto. Entonces, por necesidades empresariales o por conveniencias empresariales, decidieron hacer en la parte de abajo que se ve en la fotografía, que es la parte extrema o opuesta a la servidumbre de protección, una ampliación con una suite de lujo, y les hicieron un expediente sancionador por ampliar la construcción en la servidumbre de protección. Quiero decirles que en la época en la que empezó a cocerse este jolgorio, el principio de unidad de predio no estaba recogido en el reglamento de costas. Ahora lo han recogido, lo han metido en el reglamento de octubre de 2014, pero en ese momento no lo había. Y el principio de unidad de predio ya es por sí muy discutible. Pero lo que no es discutible es que no se debería poder aplicar a materia sancionadora, porque la falta administrativa por la cual los empapelaron
consiste en construir sin autorización o simplemente en construir la realización de construcciones en la servidumbre de protección. Si ustedes ven el gráfico una segunda vez, comprobarán que la obra que está ahí en ese extremo no es una obra en la servidumbre de protección, es una obra fuera de la servidumbre de protección. De manera que una cosa es que los efectos de pura gestión, gestión quiere decir que yo presento una declaración responsable para pedir que me autoricen eso y me dicen que no por el principio de unidad de precio. Bueno, una cosa es que me digan que no en un tema de gestión y otra cosa completamente diferente es que me tramiten un expediente sancionador así en estas condiciones, porque nosotros tenemos un artículo hermosísimo en la Constitución que ojalá se aplicara, no la Constitución, su conjunto, ojalá se aplicara, que es el artículo 25, que contiene el principio de legalidad de los delitos y las penas y en el mismo artículo el principio de tipicidad. Por eso, saber ustedes la importancia que tiene, sobre todo el Código Penal, pero el derecho administrativo sancionador es lo mismo. La tipicidad, si hay una conducta que está muy mal y que es muy fea, pero que no está recogido como conducta en el Código Penal o en un catálogo de faltas administrativas, pues no hay nada que hacer. Entonces, ese principio dice, ese es el artículo 25, dice que no se puede sancionar o penar a nadie por la comisión de una conducta que en el momento de su comisión no constituyera, no estuviera recogida como delito o falta en una norma con rango de ley. Ellos han incurrido en una conducta que no está recogida como falta en una norma con rango de ley. Y también hay un artículo en la Constitución, que es el 9.3, que garantiza la seguridad jurídica. ¿Ustedes saben lo que es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica consiste en que yo, para saber lo que yo puedo hacer y no puedo hacer, y lo que puede hacer el Estado y no puede hacer el Estado, me voy a la ley, que está para eso, en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, si yo me voy a la ley y la ley dice que es una falta administrativa construir dentro de la servidumbre de protección, yo no he construido dentro de la servidumbre de protección, tengo todo el derecho del mundo, por lo menos, a que no me tramiten una sanción. Luego ya se vería si eso hay que desmontarlo o no. Bueno, pues el caso es que, y ahora van a empezar ustedes a entender mi punto de vista del trabajo de sus señorías. El caso es que me voy y lo cuento en el expediente sancionador, no me hacen caso, me voy a un recurso contencioso administrativo y expongo la situación. Pues que aparte de lo que he dicho, hay un principio general del derecho que lo conoce absolutamente todo el mundo, que es que en materia sancionadora o en materia penal o en materia de cuando se trata de restringir derechos de los ciudadanos, está prohibida la aplicación analógica o extensiva de la ley. Y esto es una aplicación, en el mejor de los casos para ello, una aplicación analógica o extensiva de la ley de costas, y eso también está prohibido. Bueno, pues lo cuento en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo que hacen los señores magistrados en la sentencia es que, bueno, las sentencias pueden ser muy extensas, porque se dedican a hacer cortapega de fundamentaciones jurídicas, de cosas de doctrina y tal, y así pues despistan todo lo que quieren, pero cuando llega el momento de ver qué han dicho de mi asunto, no está. O sea, no está. Es que no está. No lo recogen. O sea, lo ignoran. Esto no lo pueden hacer. Tú lo sabes, que es el 218, apartado primero, del enjuiciamiento civil, pero lo hacen absolutamente todos los días. Entonces me voy a un recurso de casación y en el Tribunal Supremo lo que hacen es algo que les debe parecer también muy excitante y muy interesante, que es inadmitir a trámite, porque en el Tribunal Supremo, como pestañez un poco fuerte, ya defecto de forma y no se admite a trámite. Y eso es lo que tenemos. Después tengo un hotel que... ¿Qué pasa? ¿Tienes otra? ¿Tienes...? 10 minutos te quedan. No me lo puedo creer. Sí. Ya hago todo, casi todo el tiempo. Pero a mí no me habéis dicho nada de tiempo. Que no acabo de empezar, ¿eh? Pues resume. Pues esto sí que es nuevo. Bueno, si tengo que elegir
voy a elegir el contar un caso que me toca el corazón, que es el caso de un establecimiento de playa en la isla de La Palma, que es un chiringuito, que es el Cocomar, o era el Cocomar. El Cocomar era propiedad de mi amigo Efraín Jiménez Ramos. Mira a ver si hay una foto de un señor con un bigote. Creo que sí. Pues ponme el señor de bigote, anda. Efraín era el dueño del Cocomar, era un establecimiento de temporada, era un chiringuito monísimo, de madera maciza, todo muy bien y muy popular. Entonces, la temporada, como estamos en Canarias, empezaba el 1 de enero, terminaba el 31 de diciembre, se lo renovaban automáticamente todos los años y tal. Y lo que sucedió fue que Efraín estaba organizando a los vecinos y la defensa contra las recuperaciones posesorias, porque ahí en la playa La Bombilla, en la Palma, en Tazacorte, hay 400 viviendas en un espacio que ellos dicen que las viviendas son ilegales, no tienen título de ocupación, pero es que quieren hacer ahí una playa nueva. Y como Efraín estaba defendiendo a los vecinos, entonces se vengaron de él. Y se vengaron de él no renovándole la autorización, sin ningún motivo objetivo. Entonces, claro, como parar así en seco no es tan fácil, eso es como cuando vas a 120 te dicen pare, ya, pues no, porque hay indemnizaciones de trabajadores y temas de seguridad social y cosas que hay, no se puede hacer así por las buenas, pues entonces seguimos con el Cocomar, claro, seguimos, nos opusimos a eso, venga, recursos de todos lados, judiciales, administrativos, ya. Pero eso no sirvió de nada. Y lo importante del tema es que Efraín tendría que estar aquí sentado en esas sillas. Y estaría seguro que estaría aquí sentado en esas sillas si no se le hubiera llevado el cáncer hace unos meses a mi amigo del alma, Efraín, porque era muy amigo mío, Efraín. Entonces, se le tramitó el expediente sancionador, se resolvió el expediente sancionador, se le puso una sanción, pero lo gordo del tema es que la ley de costa también contiene una pena accesoria que consiste en que si la actividad es lucrativa se puede imponer una responsabilidad civil que es una parte del lucro que supuestamente se ha obtenido con eso y tal, con la actividad ilegal. Entonces, los señoritos de la Jefatura de Costa de Santa Cruz tuvieron el gusto o la desvergüenza de cascarle 24.000 euros por unos supuestos beneficios que eso ni él ni sabía lo que es, porque claro, por nóminas, por seguridad social, por canon, por suministros, por todo esto. 24.000 euros sin ningún tipo de comprobación de ninguna clase. Entonces, claro, yo sé que a Efraín lo acosaron, que a Efraín lo persiguieron, que a Efraín le hicieron la vida imposible y que al final, pues yo no puedo decir que acabaron con su vida por esto, pero sí que puedo decir que de luego ha sido un factor importante del desenlace final. ¿Me queda algún segundo o no? Sí, claro. Bueno, pues voy a hacer una última alusión a un tema que es cómo veo yo, ¿qué pasa que no me escucho ahora? ¿Cómo veo yo el tema turístico en general y en Canarias en particular? No sé si hay una diapositiva del remo, ¿lo has visto? Bueno, yo cuando iba a la playa La Bombilla me alojaba en el Hotel Meliá de Puerto Nao, el Sol Meliá, y allí pues era como aquí donde estamos, pues muchos ingleses con sus toallas en el buffet y yo con la chaqueta y la corbata desentonando y tal. Y allí hay en la zona aquella, hay un sitio que es el Remo. El Remo está en lo alto de un acantilado y es una zona de casitas humildes, pues como el puertito de Los Molinos, un poco más pequeño, pero una cosa así. Y allí había una buena colonia de alemanes y de holandeses que estaban muy felices y muy contentos porque aquí hay una figura que se podía aludir a ella incluso en forma simbólica, que es el pastor de las manchas. Hay una foto que estoy yo con dos señoritas. Bueno, pues ahí había, entre otras, había dos chicas, una de ellas era una bibliotecaria de Frankfurt y la otra es gallega,
que estuve algunas veces cenando con ellas ahí en su casa, y ellas no cambiaban su casa por nada, ni su forma de vida en el remo por nada. Porque, pues, ese soy yo en el 2007, es decir, que no son estos pelos, son aquellos. Y entonces estaba muy contenta porque tenían acceso a lo auténtico. Tomen, por favor, ustedes nota de esto, porque yo ni por asomo me atrevería a decirles a ustedes cómo tienen que hacer el turismo en Canarias, porque no soy ni empresario ni economista, pero sí he visto lo que he visto. He tenido las conversaciones que he tenido y también he tenido la ocasión de estar en un nivel que es ese nivel, el de la foto, de meterme en la casa de ellas a cenar y a escucharlas hablar y a escucharlas el entusiasmo que tenían, porque se subían al monte, iban a las manchas y el pastor les vendía cuajada que hacía él, queso que hacía él y miel de las abejas que tenía por allí. Y entonces la reflexión es la siguiente: si yo estoy obcecado con Thomas Cook y estoy obcecado con los turoperadores y con las idas y venidas de toneladas de gente, esta gente, ¿qué quiere esta gente? Esta gente quiere lo que se ve ahí en el buffet, que es unos metros cuadrados de playa para poner la sombrilla y que les dé el sol. Eso lo tienen igual en Túnez, lo tienen igual en Croacia, lo tienen igual en Benidorm y lo tienen igual en todas partes. Pero lo que no pueden tener en esos sitios, perdón, es el pastor de la mancha y es la peculiaridad. Entonces, perdón, la sugerencia es que si a ustedes les parece, esto no es una propuesta de trabajo empresarial, porque ya digo que yo estoy total y absolutamente descalificado por ello, pero es una pincelada para que la tengan en cuenta. Tengan en cuenta la importancia de lo peculiar, de lo auténtico y de lo que no se puede encontrar en ninguna otra parte que tenga oferta de playa. Bueno, y con esto yo creo que, si ya que me has yugulado en lo demás, pues muchas gracias por escucharme.